chicos, aquí está el siguiente capítulo. Le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. En la arena, Setsuna pensó Natsu, al fin es nuestro combate, Setsuna, ¿cuánto tuve que esperar para esto? Nos mataremos frente a toda esta gente, ¿qué escenario tan ideal para que combatamos? Natsu, Sayaka, gracias por esperar, el siguiente retador entre en la arena, no solo su belleza es un pecado, sino también su fuerza, la hermosa bestia que habla de Rakshasa, tu propia existencia, es un pecado. Con 1,80 de altura y 75 kilogramos de peso, ganó un total de 25.072.000.000 en representación del grupo académico Koyo. La bella bestia Setsuna Kiryu este entró en la arena. Jerry, carajo, tiene admiradores muy devotas. Tomoko, ahora le toca pelear contra Natsu. ¿Cómo será? Shion Matsuda, parece que te estás divirtiendo demasiado, es como si vieras un partido de béisbol. Tomoko, que en serio quiere una cerveza, directora. Shion pensó cómo tomará este combate Natsu, y Setsuna actúa extraño desde el cambio de Natsu. Sayaka, su leyenda solo sigue creciendo, solo busca una buena bestia que lo haga gozar de un buen combate. El rey dragón, una bestia muy sexy y salvaje, volviendo a la arena, esta bestia alfa Natsu Dragon, él entra en la arena. Todos gritaron de emoción, varias chicas se desmayaron al ver que tenía mi chaleco abierto. Jerry ya tiene a toda la arena como sus admiradores. Sayaka, puedes culparlos después de todas sus peleas. Tomoko sí que sabe entrar en calor. Natsu saliéndole sangre de la nariz. Shion pensó su entrada no es como las anteriores. Rihito, esa mirada de nuevo, veamos qué tan fuerte es realmente. Dije, nos volvemos a ver, supongo que sigues el estilo Konei. Setsuna, ¿eso acaso importa? Dije, no importa, ya que te haré pedazos. Setsuna, veamos si puedes hacerlo, mi querido Natsu. Dije, ya me pusiste de mal humor. Sayaka, ya hemos sido testigos de lo fuerte que se está demostrando ser el rey dragón. Demostrará que puede estar encima de la bestia, o la bestia quebrará sus colmillos, averiguémoslo. Referí, empiecen. Sayaka, Natsu toma posición de ataque. ¿Cómo responderá Kiryu? Este desapareció, bloqueé su golpe con mi brazo, este desapareció de nuevo, moví mi pie golpeando la pierna de Setsuna, este salió rodando, di un pisotón, Setsuna saltó a un lado, dejé un cráter. Setsuna corrió a mi alrededor, gire, desviando uno de sus golpes, gire de nuevo, desviando otro golpe, levante mi mano, desviando otro golpe, gire, desviando su puñetazo. Pensé, esa técnica jamás funcionará conmigo, usas moverte cuando parpadeo para desaparecer, pero hace mucho que desarrollé una forma de contrarrestarlo desviando varios golpes que me lanzo. Setsuna, nos mataremos, te mataré estilo Nico, desvié otro golpe, salió sangre de mi muñeca. Sayaka, Kiryu sigue atacándolo sin parar. Natsu solo está defendiéndose, un combate digno de estas bestias, esto durará un buen rato. Jerry pensó, que es esto, hay algo raro. Jerry, ¿qué carajo que es eso? No puede ser, él es invencible. Sayaka, ¿qué quieres decir? Jerry, debes estar bromeando, eso es lo que hizo cuando movió su pie. Natsu venció a Rennikaido, que usaba el puño del lobo celestial. Incluso si es Kiryu de oponente, bloquea todos sus ataques sin salir del círculo, desvié dos golpes de Setsuna, se lanzó hacia mí, bloqueé todos sus golpes, agarré su muñeca, dije, ubícate humano insolente, lanzándole un puño puñetazo a la cara. Este se inclinó hacia atrás, movió su mano, alzándome, lanzándome, di una voltereta parándome. Kaede lo sabía, ese ataque es del estilo Nico de Natsu, dije, maldito infeliz, ¿cómo te atreves a usar esa técnica? Apretando mis dientes, saliéndome chispa, Setsuna se paró lanzándose hacia mí, este me lanzó una patada, me cubrí con mis brazos, me lanzó un golpe al pecho, me moví a un lado, este giro, me lanzó varios golpes que esquive. Setsuna pensó, esto es lo que tanto quería, sonriendo esquive otro de sus golpes, le lancé un puñetazo, este lo esquivo moviéndose rápidamente. Pensé, la combustión del estilo Nico, tu maldito, apretando mi puño. Kaede, Natsu usó esa técnica en la pelea con Inaba, entonces es cierto, Setsuna Kiryu sabe usar el estilo Nico. Shunka, y como veo a Natsu no le gusta nada eso. Shion pensó, en qué diablos está pensando este tipo, quieres que Natsu te mate en verdad. Setsuna me lanzó un golpe que esquive, salió sangre de mi pecho, Sayaka está sangrando. Jerry, no, la herida es superficial, le lancé un puñetazo, este agarró mi muñeca desviándolo y lanzándome al suelo parándome, me lanzó una patada, lo bloqueé con mi brazo. Setsuna sonrió, sé, no, esos golpes jamás lograrán tocarlo. Natsu tiene reflejos muy buenos que esquiva hasta los golpes de milímetros, cae de milímetros. Sensei, Rihito, él ve todos esos ataques antes de que los lance, entonces ganará Natsu. Sen, eso espero, pero parece que no lo tiene sencillo. Setsuna me lanzó más golpes que esquivaba fácilmente, le lancé un puñetazo, este lo esquivo. Setsuna giro, levantando rocas, pateándolos hacia mí, moví mi mano, haciendo pedazos las rocas. Setsuna apareció detrás de mí lanzándome un golpe, desaparecí apareciendo unos pasos alejado de él. Setsuna, mis ataques te están haciendo más daño, Nico Tokita, te mataré y recuperaré a mi dios.
Pensé este humano idiota esquivando sus golpes, pero ya es tarde, ha perdido por completo la cabeza, no podrá volver a ser un humano normal esquivando sus golpes. Salte atrás, dije, es una pena pero acabaré con tu propio infierno. Setsuna giro lanzándome un golpe, me deslice por debajo de su brazo, dándole un zarpazo en su costado saliéndole sangre. Setsuna giro lanzándome un golpe, le di un puñetazo en su palma, saliendo una onda de energía, se quebró el hueso de todo su brazo, me lanzó una patada baja, salte, di un pisotón, que Setsuna esquivo, me resbale cayendo. Setsuna me lanzó un golpe, lo desvié con mi pie, bajando su mano al suelo, levantándome, dándole un puñetazo en el pecho. Setsuna vomito sangre, retrocediendo, me levante, Sayaka Natsu lastimó la mano derecha de Kiryu. Jerry, la pelea se acerca al final, se acabaron los juegos, el que pueda seguir atacando hasta el final será el ganador. Sayaka, vaya, Kiryu es el primero en actuar, usa la palma de Rarsasa a gran velocidad con los pies para marear a Natsu, esquive sus ataques, este recuperó el aliento volviendo a atacarme sin resultado. Sayaka le dio un golpe, agarré su muñeca rompiendo su hueso, le di un puñetazo en el estómago rompiendo sus costillas, vomito sangre, rompió sus costillas de un puño. Dije, alégrate, forzaste que usara más fuerza de la que creía, hundiendo más mi puño. Setsuna pensó, claro, quizá esto ayude, preparando sus dedos le di un cabezazo quebrando su cráneo, este retrocedió. Setsuna, ya entiendo, me estás poniendo a prueba, cierto, Natsu Dragnel. Abrí mi puño clavando mis dedos en su pecho, salió una onda de aire, Setsuna salió disparado a la pared vomitando sangre. Tomoko Setsuna, Shion en verdad quería matarlo. Dije, humano insolente, ataques tan improvisados no iban a funcionar contra mí. Referí, se acabó el combate, el ganador es Natsu Dragnel. La sangre de mis dedos se evaporó, la gente gritó de emoción. Dije, espero que puedas arrepentirte en algún momento, Setsuna Kiryu. Luego, Shion Kiryu, ¿cómo estás vivo? Setsuna Shion, mi dios tiene una manera muy irresponsable de pensar, tengo que esperar aquí en la morgue porque no quiso matarme al final. Shion, lo dices luego que te apuñalara en todo el pecho. Tomoko se desmayó. Matsuda, ¿cuántas veces te vas a desmayar? Setsuna quedó en una pose extraña, que graciosa. Shion Kirya, ¿qué piensas hacer ahora? Setsuna, lo siento Shion, perdí el combate. Shion Tomoko, las quiero mucho a las dos, así es como siempre imaginé que se sentiría tener una hermana mayor y una menor, el hombre que una vez me amó, mi maestro, mi dios. Desde ellos tres nadie había sido tan amable conmigo, pero dos de ellos están muertos, cuida a Tomoko, no pienso tocar las cosas de mi dios, pero no me detengas, no quiero tener que perder a más seres queridos. Shion, ¿acaso abrí la caja de Pandora? Espera, somos cosas de Natsu, ¿acaso eso es? Sonrojándose en la arena, chica, fue un combate increíble, chico, todavía estoy temblando, vaya, Naoya, el público sigue entusiasmado. Ryo, claro que lo estaría, Natsu pelea de una forma impecable, usando su fuerza bruta, como es que le resulta tan fácil romper los huesos, Naoya, es algo que debe ser por su sangre, Rito, sí que ahora eres muy fuerte, es una gran sorpresa lo que ocultabas, dije, gracias, tú también tienes potencial, si sigues entrenando puede que llegues a ese nivel, Rito, suena perfecto, por cierto, en el combate en verdad parecías que querías matarlo, dije, sinceramente ya me da igual, en la pelea perdí el interés de matarlo, Rito, ya veo, pero ¿qué hay de tu hombro? Dije, fue la mitad de fuerte ya que le había quebrado los huesos del brazo, Rito pensó, lo tenía todo calculado, dije, a Rito, lo que tú no tienes es experiencia, debes mirar para aprender y mejorar tu propio estilo, así serás más fuerte, ahora debes retirarte de la arena, Rito, muy bien. Hasta aquí este capítulo.